Me alegra la memoria de que cuando en 1992 yo venía regresando de una obra de gira en el país y me llamó Anna Strasberg y me pidió que si podía yo venir a visitarla. Y me dice, Mauricio, tú tienes que empezar a enseñar. Te prometo, te juro, por lo que tú digas, en mi vida se me había ocurrido eso a mí. Estas ambulancias todo el día, es un barco hundiéndose. Estamos en una tragedia horrenda aquí. Bueno, todo el mundo, pero aquí peor. Ya tenemos ahora un asiento en la fila de enfrente a lo que le está sucediendo a la mayoría de los países, con los dictadores y todo. Ya estamos experimentando lo mismo nosotros Sí, acá. sí, sí. Total, me habla Ana y me dice, tú tienes que empezar a enseñar. Y yo pues dije, ay, yo casi le hablo a un doctor que la venga a atender. Y entonces le dije, por supuesto, sí. Y dice, y quizás deben de empezar las clases en español. Dije, mira qué interesante. Le dije, pues lo primero que tendríamos que hacer es asegurarnos de que estoy utilizando el vocabulario correcto en español, porque hay tanta técnica, hay tantos nombres técnicos que yo sabía que tenía que, lo primero que hacer es asegurarme de que se estaba formando el vocabulario correctamente en español para que los estudiantes tuvieran esta información correctamente. Entonces, y luego me acuerdo que pronto después de eso, yo no tenía en la mente que yo iba a poder empezar a enseñar en ningún momento. Yo había tenido a Lee, a los maestros más increíbles del mundo. Dije, ¿cómo creen que yo voy a poder hacer eso? Yo lo que sí sabía era que tenía técnica del trabajo, de estar en el escenario y utilizando la técnica que yo ya había estudiado por 20 años en el instituto. Entonces, eso sí me tenía muy contento y decía yo, les puedo ayudar con técnicas de lo que es el trabajo, pero lo que a mí me preocupaba es que ellos tienen un conocimiento de la literatura extraordinario. Y fíjate que lo mío probablemente es extraordinario, pero no se siente extraordinario para mí, porque en comparación a ellos, yo sabía, pues si yo casi no sé nada. Entonces me decía Irma, Mauricio, vas aprendiendo el material más y más y más. Aparte de que acuérdate cómo le hablaba Lee al estudiante cuando Lee no conocía el material. Entonces, total, regresé y me dice Ana, o empiezas a enseñar o te vamos a dar un tiro con la pistola. Entonces, sigue muy, 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 muy bien. Fíjate qué honor. Y para entonces ya esa ya es tu hogar artístico. Y entonces, como decir, quizá ya te había contado la historia, como la cuento de vez en cuando, no me acuerdo. Entonces me da gracia que la primera idea de Ana era que empezáramos clases en español. Y finalmente lo logramos tú y yo. Lo logramos. Finalmente. Ahora, entonces, para darle a los estudiantes una clara y buena idea de lo que pueden esperar en la clase es lo siguiente. Tenemos que explicar que nos vamos a enfocar en dos herramientas extraordinarias para el actor en la técnica de Lee Strasberg. La primera herramienta técnica es la relajación física, la cual vamos a platicar aquí en uno de los capítulos y vamos a mostrar, yo voy a darles una demostración de lo que es la relajación para que lo tengan un poquito más claro. ¿De qué se trata ese ejercicio de la relajación física? Ese ejercicio es lo principal en cuanto a la técnica de Lee Strasberg, porque él fue lo primero que entendió necesitaba suceder cuando vio a los rusos de Moscú venían a Nueva York a actuar en los 20, 30. Y se dio cuenta que los que eran de veras grandes actores tenían una libertad física extraordinaria y podían con facilidad permitir la vida interna salir a la superficie. Entonces él supo que la relajación
era sumamente importante. En el último año, yo he estado estudiando meditación con la psiquiatra y me voy dando cuenta que el ejercicio de la relajación es meditativo. En cierta manera es meditativo. Solo que hay que tener completamente claro, el actor tiene que completamente entender que la relajación no es para tranquilizar, pero para permitir expresión. Entonces, aparte del movimiento que estamos utilizando en el ejercicio para darle atención a los músculos y que los músculos mismos con su inteligencia entiendan que van a dejar el exceso de energía, es tensión, eso se tiene que dejar. Entonces va el cerebro y el músculo aprendiendo a comunicarse más claramente para que el actor, a la hora que sube el telón, no deje que el músculo se esté tenso y entonces no se pueden ejercer las elecciones y no se puede permitir la vida interna a salir a la superficie. Entonces, lo primero que vamos a hacer en la clase, obviamente, es introducir al actor al ejercicio y guiar al actor en el ejercicio para darle al actor, en el curso del tiempo que está acá, una práctica que pueda el actor llevar a su hogar a practicar diario. Entonces, muchas veces el actor ya ha tenido mucho entreno en lo que es el cuerpo, por ejemplo, baile, las artes marciales, etcétera, etcétera, igual que la voz, el entreno de la voz, obviamente todo eso le ayuda al actor a estar más en contacto con lo físico. Entonces, el actor va a ser guiado con el ejercicio de relajación. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es vamos a unir el ejercicio de la relajación con búsquedas sensoriales, exploraciones. Exploración. Correcto. Ahora, vamos a un momento a platicar de lo que es la memoria sensorial. Es algo que yo no sabía que teníamos y lo tenemos. Los cinco sentidos tienen memoria. Entonces, lo que vamos a hacer con los cinco sentidos y su memoria es utilizarlos para crear una realidad verdadera durante la escena. Entonces, el ejemplo que me encanta es decirle al actor, si por ahora tratas de recordarte del sabor de limón, inmediatamente ves a los actores, empiezan a reaccionar, porque lo que decía Lee era, el cerebro no sabe la diferencia, no puede reconocer la diferencia entre lo imaginario y lo verdadero. Entonces, cuando estás recordando el sabor del limón, el cerebro no sabe que no hay limón. Ahora, el psiquiatra, doctor psiquiatra, me explicó, es que la exploración sensorial, la memoria sensorial, le hace truco al cerebro y el cerebro cree que está sucediendo eso. Entonces, para dar un ejemplo algo extremo, por las circunstancias que yo necesito en la escena, yo puedo estar sensorialmente recordando con mi vista, con mi olfato, con mi oído, recordando a dónde estoy, dónde está el cuerpo de mi madre que acaba de morir. Esa es una realidad que a mí me ayuda con la realidad que yo necesito en la escena. Porque estoy aprendiendo de Stanislavski que mi experiencia como persona me ayuda más que nada a entender lo que está sufriendo mi personaje. Entonces, ese ejemplo de está o la tumba de mi padre o el cuerpo de mi madre, para que la conversación se vuelva algo seria. Entonces, ese es un ejemplo de lo que el actor puede revivir durante la escena. Entonces,
lo que yo estoy haciendo como actor es, estoy apuntando mis elecciones durante la obra, durante las escenas en la película, estoy apuntando mis elecciones porque yo sé de lo que se trata esto, o esto, o esto. Yo he puesto un compósito de realidad que me ayuda a entender completamente, que me ayuda a, con toda mi pasión, perseguir el objeto que estoy persiguiendo, el objetivo que estoy persiguiendo en la escena, que es cuestión de vida o muerte. Siempre es cuestión de vida o muerte. La escena, las escenas principales en el script son cuestión de vida o muerte. Entonces, esos, Lee Strasberg empezó a darnos ejercicios para entrenar el cerebro a explorar sensorialmente. Entonces empezamos, por ejemplo, con la taza de café de la mañana. Estamos con los ojos cerrados, ejerciendo la relajación, y estamos tratando de acordarnos de la taza de café y el olor. Estoy tratando de relajar las manos, los brazos, el sabor, donde lo tengo, el peso de la taza, de la temperatura, etcétera, etcétera. Luego vamos al espejo y estamos viendo que está el actor tratando de recordarse de su imagen en el espejo, y o maquillaje o la rasuradera. Entonces está el actor ayudándole al cerebro a saber, esto yo lo puedo explorar cuando yo quiera. Entonces se van apuntando, entonces los ejercicios de ahí del espejo, vamos a un sabor, luego vamos a un dolor, vamos entrenando poco a poco, ayudándole a los actores a aprender que se puede entrenar el cerebro para la memoria sensorial. Claro que estoy dando ejemplos de los principios del entreno. Para el tiempo, cuando el actor regresa ya de nuestro trabajo, ya va a haber aprendido a explorar, por ejemplo, un lugar. Digamos que la escena, voy a dar un ejemplo medio chistoso. La escena sucede en la cocina, con la persona que yo estoy enamorado de esa persona. En la cocina está yo. Ahora, la persona de la que yo estoy enamorado trabaja en la playa en Francia. Entonces, esa es la relación que yo quiero. Entonces, si yo me acuerdo de la playa en Francia, me acuerdo de esta persona. Y de esa, ese es el romance que yo quiero usar en la escena. Entonces, claro que el público me está viendo en la cocina, pues es el escenario, es una cocina. Pero yo estoy recordando la playa. No me voy a comportar como en la playa, pero voy a ayudarme a mí mismo a, quiero estar con esa persona, quiero estar con él inmediatamente. Entonces, me estoy ayudando a mí mismo. Estaba yo en la escena con la estudiante en The Lesson de Eugene Ionesco, y tiene que ser muy propio mi comportamiento con la estudiante. Entonces, lo más propio que yo puedo recordar es la sala de mi abuela. Ahí no había nada de nada raro. Entonces, si querías bailar, podías, si querías cantar, podías, o tocar el piano, pero nada más. Entonces, ahí yo me estoy dando un ambiente durante la escena en la cual yo me tengo que portar impecablemente. Y todo lo moral y todo lo ético es parte de este lugar. Entonces, yo no puedo asesinar a esta niña aquí. Entonces, ¿ves? Me estoy ayudando a mí mismo a que no tenga yo que actuar. Lección número uno con Lee Strasberg: no se actúa. Se comporta, claro. ¡Correcto! Sí. Entonces, de lo que estamos platicando es la manera en la cual elegimos nuestros problemas que queremos utilizar y los apuntamos en la escena como nosotros decidimos. A mí me gustaría hacer un paréntesis por algo que dijiste, que es muy, muy importante que la gente que nos esté viendo lo sepa.
Porque hay como una creencia que la afectación del actor ante un ejercicio de memoria emocional, muchas veces cree aquel que nunca lo experimentó, que cómo se sale de ese estado o cómo lo puede afectar internamente recordar un hecho para que pase. Yo les explico a los alumnos muchas veces, es que lo malo es quedarse enganchado en el hecho y no en el sentimiento. O sea, nosotros utilizamos lo que nos pasa internamente, no utilizamos el hecho que recordamos. Correcto. No se enfoca a mi madre muerta en el cajón, sino el sentimiento que se experimentó durante ese hecho. O sea, si no, me voy a quedar pensando todo el tiempo, qué dolor, mi mamá se murió, y voy a seguir todo con esa historia. Sino lo que, para poder salir de ahí, o sea, si uno estuviera pensando en el hecho, por supuesto que cuesta mucho más salir. Hay que enfocarse en el sentimiento, en la emoción que produjo ese hecho, no en el hecho en sí. Algo muy importante aquí, porque estás hablando de algo muy importante, de que el actor tiene que poder salir de su trabajo. Es algo que me llamó mucho la atención ahorita. Sí, nosotros nos tenemos que entrenar. Estoy haciendo lo de la taza de café y termino y a darle la atención a lo literal. La pintura, la luz, el aire, lo que sea de aquí, mi ropa, todo lo de ahora, lo literal. Porque a la hora de yo voy a asesinar a los niños en la obra y luego a la hora de los saludos yo ya necesito haber salido de mi trabajo. Es solamente yo, el actor, literalmente haciendo los saludos. Mostrarle al cerebro dónde se encuentra en ese preciso momento. Volver a la realidad del actor y no del personaje. Y entonces, con la misma disciplina con la cual entramos a la realidad imaginaria, con esa misma disciplina regresamos a la realidad literal. Siempre. Porque a la hora de que termina la escena y yo me voy al tráiler, va Mauricio, no va el personaje. Entonces, otra cosa también muy importante de entender. Nosotros sabemos que es posible que el actor tenga experiencias que, si él recuerda esas experiencias, o ella, le va a arruinar el gusto de ir al teatro. Eso no se usa. No. Si yo sé que algo me va a lastimar, eso no lo voy a usar, porque yo tengo suficiente con cual trabajar que no me va a herir. Ahora, eso lo tiene que entender el actor, porque es posible que haya algo por el estilo. Ahora, algo de lo de la emoción que me interesa mucho es al estar pensando en las reacciones emocionales, empezamos a indicarlas. Entonces, me voy dando cuenta que las reacciones emocionales, cuando salen naturalmente, que son el resultado de lo que está uno creando. Por ejemplo, estábamos ensayando la escena de Long Day's Journey into Night de Eugene O'Neill. Y la mamá nuestra está, eso hace unos cuantos años ya, la mamá está arriba con la heroína, matándose con las drogas, la mamá nuestra. Entonces, yo estoy hablando con mi hermano en la escena y estoy utilizando sensorialmente un lugar que yo asocio con cierta tragedia de la vida de mi propia madre. Entonces estoy sensorialmente en ese lugar que yo lo veo como parte de algo trágico de la vida de mi mamá, lo relaciono a mi madre el lugar, y de repente me empieza a salir el llanto. Estoy acostumbrado a que eso sucede y no es nada. Regresamos a ese punto en la escena, vuelve a regresar el llanto. Entonces dice uno, ya digo, entonces esto parece que sí hay una sensibilidad aquí. Lo descubrí en el ensayo, porque lo que yo veo es que al tratar de recordar la emoción, empiezo a tratar de indicar la emoción. Entonces, pero si
estaba yo haciendo el papel de Sancho Panza. Y ahí está Don Quijote muriendo. Ahora, yo estoy junto a la tumba de mi padre, sensorialmente, porque toda la relación con Don Quijote era mi padre, porque así era mi padre. Entonces, por supuesto que I like him, I like him. Yo, por supuesto que, a donde usted diga, señor, claro, le fancy, está usted un poco loco. Entonces, muere, y ya me doy cuenta que me sale la lágrima, hasta el director me dijo, después de este punto, ya por favor no llores, o sea, a cierto punto en la escena, para que no fuera gay, gay, gay. Muy, muy, muy bien. Entonces, la reacción vino como resultado del hecho de que estoy ahí, aparte de que estoy con lo de mi padre, y también la música, la actriz que está ahí cantando con nosotros, que es Aldonza, y el actor, una música, obviamente, ¡pac!, viene toda la emoción. Entonces, pero hay un ejercicio, porque estabas platicando de la memoria sensorial, de la memoria emocional. Entonces, son dos completos temas diferentes. La memoria sensorial, como quien diga el panteón, la sala de mi abuela, es la realidad con la que yo estoy trabajando. Ahora, esa realidad me puede brindar algo emocional como el lugar que acabo de describir de la tragedia de mi madre. Ahora, perdón, Mauricio, que a mí me parece importante. Hablando de esto de la afectación, que le haga mal al actor más allá de... lo que también el estudiante o el profesional debe entender, que la emoción también es una elección. O sea, uno puede elegir el grado, buscar en su interior el grado emocional, distintos hechos, y elegir cuál de esos hechos enfocarse. O sea, si hay tres tipos de emoción similares, tres recuerdos similares que nos pueden servir, bueno, utilicemos uno que no nos afecte, que sepamos que no nos va a lastimar. Utilicemos ese, que vamos a lograr el mismo resultado y vamos a poder salir de él. Por eso también es una elección la emoción. No es que no nos queda otra que esa. Hay opciones durante todo el periodo de búsqueda de esa emoción. Hay distintos hechos de donde uno puede enfocarse. Estaba yo viendo que, si por ejemplo, como digamos, la playa en Francia, entonces, pues obviamente yo puedo confiar cómo voy a reaccionar a ese lugar. Primero, en primer lugar, lo voy a explorar yo solo para ver que me está permitiendo enfocarme en el romance del romance de Francia. Ok, entonces, viendo que no me está doliendo, que no fui, entonces, estoy en la reacción, es posiblemente emocional. No lo estoy haciendo por la emoción, lo estoy haciendo por el hecho de que aquí hay romance, por el hecho de que es posible que aquí va a haber amor. Entonces, por eso estoy utilizando el lugar, porque hay un específico ejercicio para la reacción emocional, que es diferente a la exploración sensorial para entrar a una realidad. Pero esa es la exploración sensorial, pero tenemos la memoria emocional, que es sinónima con memoria afectiva, affective memory, no sé si se dice memoria afectiva en español. Ahora, ese es el único ejercicio, y lo voy a describir, el único ejercicio que usamos con Lee para la reacción emocional. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que dio Irma un día en la clase, Irma Sandre, en la clase, creo que Lee lo haya contado. Estás en camino a algún lado en calle con la persona que crees que vas a pasar el resto de tu vida. Un carro viene, lo atropella y ahí muere la persona. Esa memoria, en cinco años esa memoria te está causando una reacción emocional, entonces el científico te explica esa reacción
siempre va a estar ahí. O sea, que es un golpe que te da al recordarte, no sensorialmente, pero al recordar el ruido del golpe de la persona o el grito que alguien pegó o algo que te sucedió. Entonces, al recordar eso, si a los 5 años después de que haya sucedido te llega una reacción emocional, entonces se puede contar con esa reacción. Entonces, supongamos que en la escena estamos tú y yo tratando de hacer algún negocio en la escena que viene o que va, suena el teléfono, ya están los niños muertos en el hospital, ¡pum! Empieza la memoria sensorial, empieza la memoria emocional, la memoria afectiva. Ahí termina todo lo sensorial y todo lo demás técnico. Solamente esa memoria, ¿dónde están las llaves del carro, la bolsa? Nos vamos al hospital a ver a los niños, permitiendo la reacción emocional casi sin poder ni hablar. Entonces hay que tener mucho cuidado que no estemos enfocándonos primeramente en lo emocional, pero permitiendo que lo emocional tenga libertad. Y eso empieza con la relajación, porque en la relajación me estoy muy bien. ¡Ah! Estoy diciendo sal pasión, sal sentimientos, sal lo interno mío a la superficie. Al mismo tiempo que estamos dejando la relajación como un tobogán para que se deslice la emoción en el mismo cuerpo, ¿no? Y no la frene con la tensión. Y la relajación va a continuar durante la función, solo que en vez del movimiento de entreno, es la vida física del personaje, te está dando la atención necesaria. O sea, esa relajación continúa durante la función. Y estas son las herramientas con las que tenemos que presentarle primero a los estudiantes cuando llegan, porque pueden regresar entonces a casa a experimentar sabiendo que lo suyo pertenece en su trabajo. Bueno, la satisfacción más grande es cuando te escriben o nos conectamos por Twitter o por Facebook o por alguna red social y nos dicen que están aplicando el método, están aplicando la relajación y el ejercicio de la silla en sus casas y en los teatros y en los sets antes de filmar. Quiere el actor tener disciplina. Sí. Bueno, yo creo que el paso por el instituto también lo que les da es una, además de una inyección de conocimiento, es una inyección de confianza. Confianza, sí. En sí mismo y en la posibilidad de ser un muy buen instrumento para encarnar personajes. Y como hablamos alguna vez, que el actor aprender que además uno tiene que ser su propio empresario, el manager de su propio cuerpo, quien lo tiene que cuidar, su rector, quien lo tiene que cuidar, quien lo tiene que proteger y tiene que tenerlo siempre afinado ante la posibilidad laboral concreta e inminente. Sí. Yo en la noche voy a clase de actuación con Lyle Kessler a hacer mi monólogo, estoy ensayando la escena, porque yo no tengo el lujo de estar aquí nada más sentado sin trabajar. El actor tiene que estar trabajando. Bueno, eso es muy importante también para aquellos que creen que hacen un curso o que hacen 2 años de teatro y ya son actores y ya saben todo. Acá tienen el ejemplo de Mauricio, que con la edad que tiene, que lo dijo el capítulo pasado, el que quiera saber la edad de Mauricio tiene que ir al otro video, de paso que ve el otro video. Capítulo 3. Este es el 4. Tiene que ir al 3. Sigue entrenando, sigue aprendiendo, sigue sumando herramientas a su instrumento. Bueno, todos lo hacemos, ¿no? Yo también a mis casi 51 lo sigo haciendo. Y la tarea siempre es evolucionar. Un día yo fui a Actors Equity, es el sindicato de actores de acá de los Estados Unidos para el teatro. Y te ayudan si tienes problemas económicos a veces. Y en el 75, yo estaba en Los Ángeles estudiando con Lee Strasberg,
y yo no tenía dinero para las clases. Entonces fui a Equity y ellos me dieron un cheque, pero cuando recibieron el cheque me hablaron muy enojados porque me dijeron, nosotros te dimos el cheque para la renta, no para que se lo dieras a Lee Strasberg. ¿Cómo consideran ustedes la renta más importante que la clase de actuación?